Bienvenidos a esta nueva edición de Firma y Aclaración a través de Red 43 Canal, desde este lugar, desde este rincón de la Patagonia para todo el mundo. Ahí donde hay una conexión libre a internet, ahí estamos nosotros. En este miércoles 15 de septiembre del año 2021 hemos invitado a un concejal de la ciudad de Esquel, Matías Peláez, para charlar sobre algunos temas que tienen que ver con acontecimientos que se han suscitado recientemente y están vinculados con la vida cotidiana de los vecinos de esta ciudad. Una de ellos está relacionado con los famosos vecinos en emergencia que están planteando no poder pagar las facturas de luz y de gas. La pobreza, básicamente. Y el otro es un tema que está pendiente, todavía no resuelto, de larga duración, y está vinculado al reinicio del transporte público de pasajeros en la ciudad de Esquel, que se suspendió en marzo del 2020 y que no logra ponerse en funcionamiento. Dos temas que tienen que ver con la calidad de vida de la gente. Lo hemos invitado a Matías Peláez. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un gusto poder estar acá compartiendo con vos y con tu audiencia. Primera vez, ¿no es cierto? La primera vez que me invitás, acá estamos. Bienvenido y sentite como a tu casa. Gracias, muchas gracias. Una charla normal, tranquila, relajada. Buenísimo. Como concejal. Decime, vos estuviste, venís siguiendo el planteo que hacen un grupo de vecinos que son más de 1000 que dicen no poder pagar ni la luz ni el gas. Esta semana se han reunido con la empresa cooperativa, la empresa que provee energía eléctrica a los vecinos en la ciudad de Esquel, y han planteado, que no pueden pagar además de 1.300 o 1.500 pesos por mes y que el resto, la factura, lo que exceda eso, hay que buscarle una solución. No aparece una solución a no ser que alguien pague lo que no pueden pagar estos vecinos. ¿Cómo lo ves vos esto? Sí, en realidad, el planteo es de un grupo de vecinos que toman representatividad de estos 1.200, 1.300 vecinos que no pueden afrontar el pago de la factura eléctrica. Pero creo que el planteo de fondo, entiendo, a través de su manifestación, es otro. El planteo de fondo es la falta de posibilidades de desarrollo en los vecinos a partir de la actividad laboral. El no tener inserción laboral hace que tengamos que estar tratando todos estos temas que son solamente paliativos, porque no podríamos solucionarle la vida al vecino pagándole la factura de luz, la de gas. Creo que el problema de fondo es otro, y es sobre el que tenemos que trabajar. Es la pobreza, el desempleo. Realmente. Sí, proveniente del desempleo. Hay cuestiones que nosotros, dentro del poder legislativo, podemos tratar, ayudar a poder generar inserción laboral. En lo particular, he trabajado en varios proyectos que tienen que ver con esta posibilidad de poder inyectar a la ciudad, por un lado, dinero fresco, y por otro lado, darle al vecino la posibilidad de que se desarrolle desde lo laboral y no solamente ponerle carga tributaria. Creo que hay cuestiones que debemos ir sumando esfuerzo para poder llevar adelante. Con respecto a la inyección de dinero a la ciudad, dinero sí. fresco, nosotros presentamos un proyecto de ordenanza y una parte que todavía estamos trabajando que tenía que ver con el turismo deportivo. En lo particular, yo, por ejemplo, estoy convencido de que la actividad turística deportiva puede ser muy, muy redituable para la ciudad. Creo que no lo logramos entender o dimensionar todavía. Pero creo que puede traer dinero a la ciudad, circulante de dinero que hoy no tenemos, porque administrar lo que hay dentro de la ciudad es seguir administrando en gran parte la pobreza esta que se ha generado. Ajá. Entonces, me parece que debemos centrarnos en estas cuestiones y sí atender la demanda de los vecinos, que hoy puntualmente es la tarifa de energía eléctrica. Hay dos caminos, entonces. Por un lado, atender la demanda puntual de que no pueden pagar la luz y no pueden pagar el gas. Por una situación extraordinaria. Eso también lo debemos decir. Por una situación extraordinaria en este momento y este tratamiento generada por la pandemia. Claro. Y por las decisiones que se han tomado en torno a la pandemia. Creo que hay que dividir el tratamiento que le estamos dando hoy a los vecinos que no pueden afrontar el pago de la energía eléctrica. Se debe a un tratamiento extraordinario.
Algunos, sí, debemos decirlo, vienen con esta situación anterior al periodo de pandemia, pero muchos, muchos han llegado a no poder pagar su factura a partir del periodo de pandemia. Es decir, todas las medidas, porque han perdido su trabajo. Sí, y las medidas que se han tomado también por decisiones en las que estoy de acuerdo y las que defendí, de poner por delante de la economía, la salud de la gente, de las personas, la vida, sí. Creo que se ha generado esta situación. Y nosotros como Estado debemos también ayudar a salir de esta situación. Claro, bueno, no es poder de tu, no es resorte de tu decisión la política con la que se encaminó la pandemia. Digamos, lo decidió el gobierno nacional, del cual vos formás parte, porque sos parte de ese espacio político, de ese partido. No lo podés decidir vos. Ahora, si mirado desde afuera, más allá de que seas afiliado al partido, que seas peronista, que tengas una identificación o afinidad ideológica con el gobierno del presidente Fernández, ¿considerás que fue la estrategia apropiada, habida cuenta que ahora tenemos el resultado del diario del lunes, con el resultado del domingo, una elección que no le fue muy bien al espacio político del presidente Fernández? ¿Vos considerás que estuvo bien administrada la pandemia? Atento que decía, prefiero tener más pobreza pero no tantos muertos, cuando en realidad tuvo más pobreza y más muertos. ¿Cómo ves? Nos estamos yendo del tema, pero lo trajiste vos el tema, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Considerás que fue la estrategia adecuada? Porque pobreza y más pobreza, y muertos superamos los 100.000. Estamos con, bien lo decías vos, estamos con el diario del lunes. Claro. Nosotros, desde el punto, te vuelvo a repetir, desde el punto de vista ideológico, priorizamos la vida de las personas por sobre la economía. La economía. La situación que se generó a partir de esto la debemos atender y la vamos a atender. Por eso nosotros también, cuando el vecino viene y plantea la situación, a partir de las decisiones que se tomaron, decimos que tenemos que encontrar una solución entre todos. Al problema transitorio. Al problema transitorio, pero tenemos que ir mucho más a fondo. Está debemos bien, sacarlo de esa situación. Sin lugar a dudas que las decisiones que se tomaron y lo que pasó alrededor de la economía repercutió en la elección, del domingo, eso seguro. Ahora, si volvemos a Foja Cero, sin el diario del lunes, seguramente tomaríamos la misma decisión. ¿Sí? La vida por sobre la economía. Porque es una cuestión, creo que es netamente ideológica. Ajá. Y a partir de ahí se tomó esa decisión. Yo, si me lo preguntás a mí, creo que sin saber los resultados en ese momento, hubiese tomado la misma decisión. Yo priorizo la vida de las personas por sobre la situación ideológica. De hecho, creo que se han salvado muchísimas vidas a partir de las decisiones. Sin lugar a dudas. Seguramente tenemos la cantidad de muertos que tenemos, hay cuestiones que tienen que ver, creo, en la toma de decisión del gobierno nacional con cuestiones científicas. Yo siempre estuve muy atento a cómo se tomaban las decisiones en torno a la pandemia, y siempre creo que se buscó el respaldo científico, médico. Y a partir de ahí se toman las decisiones. Bueno, y volviendo a lo local, a lo estrictamente micro, y el reclamo de la gente que no puede pagar la luz, y por otro lado las decisiones de fondo de buscar nuevos recursos con plata afuera, mientras tanto, ¿quién paga la factura del que no puede pagar? Mira, ¿quién la va a pagar? ¿El resto de los vecinos? Cuando empezamos discutimos si se hacía una tarifa diferencial, el resto de los usuarios que no estaban dentro de ¿quién los va a subsidiar? 1.300 vecinos, esta es la pregunta. Claro. Si los subsidiaba el resto de los vecinos. ¿Quién será? Eso sí, pero esa situación de alguna manera, digamos, se vio solucionada, más allá que también proviene de tributo de los vecinos, que vino a partir de una condonación del gobierno nacional, que condonó cierta cantidad de dinero a CAMMESA. Esto lo toma la cooperativa y tiene que hacer una condonación también para para los usuarios, la misma cantidad de dinero o un porcentaje del dinero a los usuarios. No fue una decisión nuestra, esto también hay que decirlo. Nosotros, la solución o el paliativo que se dio hasta el 1 de julio, que se va a dar cuando se termine de firmar el acuerdo, lo dio el gobierno nacional. Bien, ahora plantean esto, una tarifa diferencial de 1.500 pesos, que es lo máximo que se puede pagar. Hay muchísimas cuestiones para analizar. Primero, el tope
de la energía que se va a utilizar, segundo, de dónde van a salir los fondos, y después, si podemos ir a buscar recursos afuera, fuera de lo que nos compete a nosotros, que es el Estado municipal. Sí. Hay mucho por trabajar, es decir, nosotros, si el vecino ve la tarifa de energía eléctrica, tiene descuentos de una ley provincial que estipula una tarifa diferencial, estipula una tarifa social que no está puesta en vigencia. Para que se entienda, cuando se firmó el pacto fiscal, el gobierno nacional lo que hizo, empezó a mandar fondos al gobierno de la provincia, diciéndole que se hagan cargo ellos de la tarifa social que antes se hacía cargo Nación. El gobierno provincial nunca creó la tarifa social, sí creó el ente regulador. El ente regulador lo que hace... Se perdió la gente, te aclaro, ya se perdió la gente. ¿Se perdió? El televidente, bueno, sí, se perdió. Bueno, entonces, a ver si lo podemos hacer más sencillo. Resumilo. Sí. El vecino de Esquel, con ese ítems de una ley provincial, está subsidiando la tarifa de energía del interior de la provincia. Nosotros, vecinos de Esquel. Digo, ese fondo debería quedar en este momento en Esquel, porque estamos ante la misma situación con 1.300 vecinos. Claro, y esos 1.300 vecinos, ¿qué respuesta le tenés? Respuesta a vos, ¿no? El gobierno, digamos, del cual formás parte del Consejo Deliberante. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Tiene que esperar hasta cuándo para que reciba, para que pueda entrar en funcionamiento esa tarifa de 1.300 pesos como tope y el resto se pagará vía subsidio? No, ¿cuándo pensás que estará esto en funcionamiento? Esto fue hace en la reunión que tuvimos ahora hace dos días, tres, que estuvo el planteo ante el Consejo de la Cooperativa. Y nada, esto es parte de un análisis que nos estamos dando. Tenemos que averiguar un montón de cuestiones, de programas. Tenemos que averiguar el posicionamiento que tiene Nación, que tiene estipulado Nación también. Está bien. No, es un proceso que estamos dando. Otro tema que te queda pendiente todavía de resolución es que no hay transporte de público de pasajeros en la ciudad de Esquel. Venimos de una, dilatada espera para resolver el problema. ¿Dónde estamos parados allí? Digo esto para aquellos que precisamente también son personas que no tienen medio de transporte propio, de menores recursos y que tienen que transportarse en transporte público. No hay transporte público en Esquel, salvo una intermitencia desde marzo del año pasado. A la espera de una reunión que se tiene que dar con el Ejecutivo, por lo menos de parte nuestra, hay un contrato, ya hubo una contratación directa que realiza el municipio con... ¿Y cuándo pensás que van a estar circulando los micros en la ciudad? ¿Qué estimas vos? ¿Qué fecha? Y va a depender de la reunión que posiblemente tengamos mañana en el Consejo Deliberante. Y ahí podremos poner. La iban a tener la semana pasada y se suspendió, ¿no? Depende más del Ejecutivo que del Legislativo. La iban a tener la semana pasada, ¿no? La reunión. ¿Y qué pasó que se suspendió con representantes del intendente? La semana pasada iban a tener una reunión. Sí, íbamos a tener una reunión. ¿Por qué se suspendió? Y porque hay algunas controversias entre el oficialismo, que la reunión no se hizo en los términos institucionales que se tenía que hacer, entonces no fue la Secretaría de Gobierno. Que es lo que venimos diciendo también, cómo repercute a veces toda la cuestión política, partidaria. Hablando de política electiva y partidaria, el domingo fue una elección donde el intendente, en su condición de candidato a senador, no le fue bien, le fue muy mal. ¿Cómo ves el futuro? Porque ya ahora tiene que sacarse de la cabeza el sombrero de candidato a senador y volver a ponerse el sombrero de intendente de la ciudad de Esquel por 2 años más. Y de dirigente. Bueno, claro. ¿Cómo ves el futuro del gobierno con este antecedente? La verdad que espero de corazón que pueda ordenar su equipo, de que no siga cometiendo los errores que se han cometido hasta ahora, que repercuten en toda la comunidad a partir de las internas que están teniendo, que lo arme, que tenga la libertad para armar nuevamente su equipo, porque lo va a tener que armar. Y que podamos en conjunto con el Consejo Deliberante, más allá de cualquier posicionamiento político, buscar soluciones rápidas, porque te vuelvo a repetir, a veces las internas políticas del oficialismo repercuten de manera considerable en la gente, las decisiones que tenemos que tomar para solucionarle la vida a las personas. Tenemos hoy los chicos yendo a clases presenciales, tenemos la gente prácticamente ya trabajando nuevamente sin restricciones por la pandemia y sin transporte público. Para nosotros que tenemos vehículo, que tenemos la dicha de poder ir en nuestro propio vehículo a trabajar, no hay problema, pero para la señora que trabaja en el Baden
y que tiene que ir a, sí, hay que resolverlo. A la otra punta de la ciudad, hay que resolverlo, es un problema. Te hago la misma pregunta, pero a nivel nacional. A esta hora de la noche, el presidente Alberto Fernández está reunido con parte de su gabinete, porque la otra parte le renunció. O sea, parte del gabinete que venía de la vertiente de la vicepresidenta Cristina Fernández le renunció. ¿Cómo ves, con el resultado del domingo, a la vista, la dura derrota que recibió en todo el país, el oficialismo, cómo ves el presidente y el gobierno del presidente Fernández? Te digo exactamente lo mismo que te dije en relación a lo local, pero en esto me siento mucho más parte, porque milité y porque fui me siento ¿qué parte? ¿Qué les pasó? ¿Por qué los castigaron? ¿Qué autocríticas es? Mira, lo que yo creo que hay... ¿En qué se equivocaron? Muchísimas situaciones. En lo local, en lo provincial, yo podría ser muy crítico, pero lo voy a hacer puertas adentro. Sí. Porque es lo que corresponde. Bueno, pero decinos algo. Nada, creo que hay que poder hacer una lectura de los candidatos que tuvimos, quién fue el más votado. Nacho Torres nunca estuvo en un cargo ejecutivo, sin embargo, la gente lo acompañó. ¿Y a ustedes por qué le fue tan mal? ¿O tan mal? ¿O no le fue bien? No sé si tan mal, pero... Y porque no quizás porque no supimos interpretar lo que la gente quería. La gente necesita opinión totalmente personal, quiero decir. Sí, claro. Yo creo que la gente necesita caras frescas, necesita gente nueva en la política, y ojalá que nosotros podamos llevar eso, ¿no? Sobre pero es solo eso. Y a nivel nacional, ¿cuál fue? ¿Por qué recibieron el rechazo o el lugar que recibieron? Y quizás por lo que hablábamos recién, por la cuestión económica, quizás tuvo mucho que ver cómo se recibió el país y afrontar una pandemia sin precedentes a nivel mundial, creo que fue devastador. Pero te vuelvo a repetir, con el diario del lunes es fácil hacer en el homicidio, entonces... ¿Te animás a ponerle la firma a lo que acabas de decir, Matías? Sí, por supuesto. Muchas gracias. Gracias.